Actualidad en contexto. Golpe de Estado en Bolivia. El 20 de octubre se realizan las elecciones generales donde son convocados más de 7 millones de ciudadanos. La jornada transcurre en paz con una participación del 88%. Observadores y organizaciones internacionales acompañan el proceso. El 21 de octubre, los dirigentes y fundamentalistas Carlos Mesa y Fernando Camacho llaman a desconocer los resultados. Seguidamente, la Organización de Estados Americanos, sin mayor fundamento, expresa profunda preocupación por el supuesto cambio drástico en la tendencia de los resultados. Se activan focos de violencia en varias ciudades del país. Antes de los plazos acordados, la OEA emite un informe que recomienda repetir las elecciones. El presidente Evo Morales decide llamar a nuevos comicios en función de proteger al pueblo y evitar agresiones entre bolivianos. Siguen las jornadas violentas, impulsadas por quienes adversan al primer presidente indígena de la región. Analistas advierten la receta de un golpe de Estado en articulación con factores extranjeros. La derecha no acepta ninguna de las propuestas de diálogo. El golpe de Estado está en curso. El alto mando militar de las Fuerzas Armadas se pronuncia y sugiere al presidente constitucional de Bolivia renunciar a su cargo. La misma línea sigue la policía boliviana. Evo Morales anuncia su dimisión a la presidencia de Bolivia para preservar la paz en el país. La prensa local divulga una serie de audios que involucran a sectores de la oposición boliviana en el plan golpista. Según el material, hubo coordinación con la Embajada de Estados Unidos. Policías y militares persiguen y criminalizan a los más humildes. Se registran denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bolivianos exigen que regrese el presidente Evo Morales. La opositora Jeanine Áñez se pronuncia presidenta de Bolivia sin el quórum requerido en el Parlamento. La banda presidencial se la coloca el ex comandante de las Fuerzas Armadas, el mismo que sugirió la renuncia de Evo Morales. La autoproclamada entra al Palacio de Gobierno y celebra con una Biblia en la mano. Policías expresan odio hacia la población indígena. La bandera huipala, símbolo de la multiculturalidad de Bolivia, es quemada por los opositores. El fuego enciende la defensa de lo alcanzado con el liderazgo de Evo Morales Ayma. Miles emprenden camino a La Paz para exigir la renuncia de Áñez. El gobierno golpista no escucha. Nombra un nuevo mando militar y gabinete de ministros. Todos blancos, no hay presencia indígena. 15 de noviembre, fuerzas militares y policiales arremeten contra el pueblo en la ciudad de Cochabamba, asesinan a 9 personas. El gobierno de facto exime a militares y policías de la violación de derechos humanos. Desde la irrupción de Áñez se registran más de 20 muertos y centenares de heridos. Arturo Murillo, ministro del Ejecutivo golpista, anuncia cacería de senadores y diputados que denuncien el golpe de Estado. 19 de noviembre, manifestantes que se encontraban en los alrededores de la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ubicada en Sencata, de la ciudad de El Alto, fueron reprimidos este martes por agentes policiales y helicópteros militares. Tras las acciones de las fuerzas de seguridad, otras personas perdieron la vida. Actualidad en contexto. Golpe de Estado en Bolivia.